Nunca en mi vida he amado a ningún pueblo ni colectivo, ni al pueblo alemán. Nunca en mi vida he amado a ningún pueblo ni colectivo, ni al pueblo alemán, ni al francés, ni al norteamericano, ni a la clase. Nunca en mi vida he amado a ningún pueblo ni colectivo, ni al pueblo alemán, ni al francés, ni al norteamericano. Nunca en mi vida he amado a ningún pueblo ni colectivo, ni al pueblo alemán, ni al francés, ni al norteamericano, ni a la clase obrera, ni a nada semejante. En efecto, solo amo a mis amigos y el único género de amor que conozco y en el que creo es el amor a las personas. El auténtico problema no es el amor que nos piensa, sino... No estoy entendiendo nada. Te has ido bajando el tono y... ¿Está bien el papel? Sí. Nunca en mi vida he amado a ningún pueblo ni colectivo, ni al pueblo alemán, ni al francés, ni al norteamericano, ni a la clase obrera, ni a nada semejante. En efecto, solo amo a mis amigos, y el único género de amor que conozco y en el que creo es el amor a las personas. El auténtico problema no es si las máquinas piensan, sino si lo hacen los hombres. La culpa la tiene solo... ¿Cómo? Disculpame. ¿Tú eras? ¿Tu nombre, por favor? ¿Mi nombre? Sí. Elisa. ¿Apellido? No tengo. Ah. Bien. No, disculpame. Pasa que si no es tu nombre... Bueno, dale. Sí. Por favor. ¿Seguro? Sí, sí. ¿No querés preguntarme más nada? A mí es que me hace la culpa de mí y el amor. El amor de Dios no hablaste. ¿El amor de Dios? A Dios. ¿A Dios? Sí. No creo en Dios. ¿En ninguna forma de Dios? En ninguna. Ya te lo dije cuando leí la frase. Creo el amor entre los hombres. Pero Dios se encarnó en un hombre. Sí, eso es lo que dice. Pero para mí lo que dicen los demás no es algo seguro. Lo que dicen los demás, ¿quiénes son los demás? Es una generalización extraña. ¿Los demás? Sí. Yo no la hago esa generalización. Ya está establecida. ¿No estoy ahí? Que no hago esa generalización. Yo no fui la que hizo esa generalización. Ya estaba antes de que yo naciera. ¿Cuánto hace que naciste? ¿O tu edad? ¿Mi edad? Sí. ¿Te referís a mi edad biológica? Es decir, si tengo 20, 22... Sí, me refiero a la edad. No, sí, sí. Hay muchas edades. Está la edad espiritual también. Bueno, la que figura en la sede. Creo que es 22, pero no estoy segura que tenga 22 años. Ajá. Bien, podés tomar la lectura cuando quieras, ¿sí? Bien. Ahora quiero leer algo a lo que yo... ¿Por qué sentís que esa lectura te representa? La frase querrás decir, no la lectura. ¿Lo que leí recién? Sí. Porque... estoy de acuerdo con lo que dice la persona esta. ¿Dónde? Que estoy de acuerdo con lo que dice la persona esta. Ajá. Una mujer. Bien. Continúa la frase, yo te conté la culpa. La culpa. La culpa. Sí, igual no quiero leer esa frase. No me interesa. ¿Quieres leer otra? Sí, quiero leer otra. ¿Puedo? Acordate que tienes que entrar en 2 minutos. Bien. Y vos que te afuera. Bueno, está bien. Ah, ¿puedo dar una opinión? ¿Cómo? Sobre el matrimonio.
una opinión sobre el matrimonio. Ya que veníamos hablando de Dios y la iglesia. ¿Sabes lo que tienen en común el matrimonio y la iglesia? Que las dos son unas instituciones. Sí. Sí, pero ¿quién quiere vivir en una institución? Yo no quiero vivir en una institución. Por eso es que nunca me voy a casar. No creo en el matrimonio. Sin embargo, este trabajo lo estás haciendo para una institución. Es cierto. Es cierto. Como diría un amigo mío, la política está en todos lados. Somos seres políticos. Sí, igual si hay una frase que a mí, con la cual me identifico, es la siguiente. Creo que es una de las mejores frases que he leído y escuchado en mi vida. Y dice así: donde mora la libertad, allí está mi patria. De Benjamin Franklin. Dice: donde mora la libertad, allí está mi patria. ¿Qué significa eso para vos? Bueno, en principio, que no estoy de acuerdo con las divisiones espaciales entre los países. La patria no es un país, no es un territorio. Es lo que uno lleva en el corazón. Así que tu patria son tus amores, ¿por qué? Por ejemplo, pero todavía no tengo amores. Así que... ¿Y tus padres? Pero eso es un tipo diferente de amor. ¿Y qué amores? ¿No dijiste ti? Sí, igual no lo definiría como amor a lo que siento por mis padres en este momento. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Tantos se han preguntado eso. ¿El amor? Puede ser un orgasmo de 5 segundos, qué sé yo. O el amor puede ser un amigo. No lo sé. ¿Y entonces por qué definís que tu padre lo que llevas en el corazón si no sabes qué es el amor? Pero yo cuando te dije eso no hablé nunca de amor. Te hablé de patria y de corazón. ¿Por qué relacionas corazón con amor? Yo, particularmente, aunque sea una redundancia, dijera un amigo, no relaciono el corazón con el amor. Porque eso es una arbitrariedad. Sin embargo, definiste vos. Yo no defino nada, ¿eh? No me gusta definir. Bueno, nuestra sociedad occidental definió, y lo acabas de decir, lo que llevo en el corazón. Sí, ¿y qué? Y que yo sepa en el corazón lo único que va son 4 válvulas, 5, sí. Perdón, que permiten el bombeo de la sangre. O sea, lo usaste en un sentido amoroso del corazón. No, no estoy de acuerdo con eso. Lo acabas de decir. Bueno. Una de la patria es lo que llevo en el corazón. Fue tu frase. Una de las cosas que me gusta de los seres humanos es la contradicción. La contradicción y la debilidad de los que nos hace humanos. ¿Qué placer encontrarse en la contradicción? ¿En la contradicción? ¿Cuando yo me contradigo o cuando veo a otros contradecirse? Las dos opiniones. Cuando veo a otro contradecirse, eso me dice que todavía tenemos una oportunidad. La raza humana todavía tiene una oportunidad. Y cuando yo me contradigo, me gusta porque significa que no lo sé todo y que todavía me queda mucho para aprender. Es interesante aprender. Depende. A
Hay cosas que hubiera preferido nunca enterarme o aprender. Pero eso también es parte de la vida, ¿no? ¿Cuál es la magia que encontrás en la aprender? ¿Se aprende en los libros? ¿Se aprende en la vida? ¿Dónde se aprende? Yo tengo, o yo llamo algo, creo que todo el mundo también, que es la escuela de la vida. La vida es una escuela constante. Uno está aprendiendo siempre. Y aquel que te diga lo contrario, seguramente está muerto. ¿Qué es la muerte? La muerte. La muerte es un estado mental. Uno puede estar vivo y estar muerto también. ¿Y quién define eso? Yo lo definí. Yo particularmente no le tengo miedo a la muerte. Eso puede quedarte en el lugar de Dios. Pero yo no creo en Dios, ya te lo dije. Sí, pero si vos definís. Sí, pero ¿quién ese. La muerte, ¿quién no? Pero ese es un concepto de un Dios tiránico. Por eso no me interesa. Ya te lo dije. Donde mora la libertad, ahí estoy yo. ¿Qué? La libertad. La libertad es, para mí, poder elegir dónde sentarme, poder elegir qué música escuchar, poder elegir una pareja. Para mí es eso la libertad. Entonces, ¿vivís en libertad? Por momentos. Pero es una gran mentira también eso. ¿Por qué es una gran mentira? Es una gran mentira porque básicamente me imagino como en una especie de entramado de hojas que estoy atada y tengo como un pequeño aire, un pequeño espacio para soltarme. Y ese pequeño espacio es la libertad. Pero es por momentos. Porque en realidad la libertad pura, absoluta, no existe. No al menos en esta sociedad. ¿No te entendí lo último? Que la libertad pura y absoluta no existe. O al menos en esta sociedad. Si ¿Y qué sociedad puede existir? ¿Sos capaz de imaginarla? Creo que, tal vez, como digo yo, si uno vive solo en una isla, donde se administra solo y nadie toma las decisiones por uno, sino que uno toma las decisiones. Sin embargo, la costa de la isla son los límites de tu libertad. No sé si nadar. No sé si puedo construir un barco. ¿Para salir entonces de la isla que representa la libertad? No. Para distraerme, para estar en el mar. Pero como te digo, no creo que exista eso, al menos hoy en día. Tal vez en algún momento existió. Tal vez también la libertad está, o en mi caso cuando miro una película, para mí en ese momento me siento libre. ¿Sí? ¿Es el que con las cuales se libre? Que me hacen sentir libre, me sí. La Orden de Arabia, que tiene que ver mucho con el desierto. No precisas explicarla, todos la vimos. Ojalá todas las hubieran visto. Igual se las recomiendo. El Padrino, la primera, y Muerte en Venecia. ¿Por qué muerte en Venecia? Porque hay una escena, la última escena de la película, me hace sentir, además de libre, absolutamente feliz. ¿Vos sentís que muere el personaje?
Pero, en parte, no es tampoco lo que me produce esa felicidad. La muerte del personaje es como, para mí, una liberación, en cierto modo, de ese personaje o de ese sufrimiento. No te entendí lo mismo. Que la muerte del personaje me parece, si bien está sufriendo, pero me parece su salida de ese sufrimiento. Ajá. Me parece que finalmente, por un momento, fue feliz. ¿Te mandas fumo? No. ¿Quieres un cigarrillo? No. Pero, digo que esa escena en particular me produce felicidad porque tiene que ver con los sentidos y con el placer que experimento, que es indescriptible. Sin embargo, te la estás arreglando para describirlo. Sí, pero es difícil encontrar las palabras. Siempre es difícil encontrar las palabras para describir lo que uno siente. Siento que nunca es suficiente. Las palabras nunca son suficientes para expresarme. Las palabras entonces son una celda que te privan de la libertad. Prefiero la imagen. Expresarme a través de una imagen. Como esa frase idiota que dice, una imagen vale mil palabras. Yo no diría que es idiota, pero no estoy de acuerdo tampoco con eso. Son opiniones. Soy democrática, con eso. Respeto a los demás. Pero... ¿Tu opinión es respetable? No. Para mí no. ¿Cuáles no son respetables? En mi caso, yo respeto las opiniones de quienes estimo. Aunque sean, por ejemplo, opiniones racistas. Si entiendo de dónde viene, de qué lugar viene eso, es decir, si conozco a la persona y entiendo desde qué lugar lo dice, sí. Pues ahí está respetando a la persona, pero no su opinión. Pero la persona es, para mí, también lo que dice, pero más importante lo que hace. A mí me dice más de una persona lo que hace que lo que dice, porque todos podemos hablar. Yo también puedo decirte muchas cosas. De hecho, te puedo mentir ahora. Capaz que todo lo que te estoy diciendo es una mentira. ¿Cómo lo sabes a eso? No me interesa. ¿No te interesa? No, no es mi trabajo saber si me estás mintiendo o no. Cierto. Mi trabajo es hacerle creer a lo que te digan que estás diciendo la verdad. ¿Pero vos qué crees? ¿Que te estoy mintiendo? Sinceramente, lo que crees a mí me paga por filmar. Pero olvídate de eso. Si me olvido de eso, no pago las cuentas. Ay, no seas tan realista, vamos. Eso también es una casa. ¿El qué? Eso también es una casa. También. Muy fea. Muy incómoda. Disculpame, ¿te molesta así? A ver, correte 5 centímetros. Hacete hacia la mano. Izquierda, 10 centímetros. Correte. Quiero que la luz está atrás. ¿Así? ¿Está bien? Ahí está bien. No más que eso. Bien. La luz. ¿Dónde estábamos? La luz, me interesa hablar de la luz. Bien. Qué fenómeno extraño la luz. Me acuerdo haber leído una frase que decía algo así como, todo lo que no está iluminado en el cine no existe. Creo que en la vida también es así. Ah. Tú eres una pregunta indiscreta. Va, no hay preguntas. Exacto, eso te iba a decir. Para mí. Indiscreto sobre la respuesta. ¿Y? ¿Apagar la luz para hacer amor? No. ¿Por qué lo haría? No sé. Mucha gente lo hace. Sin embargo, no dejan de existir.
Yo me siento cómoda. Y esa palabra, siendo el amor, es un poco extraña. Yo uso otra, pero bueno. ¿Por ejemplo? Coger. Ah. Hacer el amor, ¿qué es hacer el amor? ¿Qué sé yo? Tantas cosas para hacer el amor. Yo creo que me estás diciendo la verdad a medias. Siempre digo la verdad a medias. Nunca, nunca hay que decir toda la verdad. Eso es algo que aprendí. ¿Nunca hay que decir toda la verdad? Nunca. Jamás. A nadie. Ni siquiera a uno mismo. A veces es que es mejor mentirse. ¿En qué cosas te mentís? ¿En qué cosas me miento? En todas. En que la vida es maravillosa cuando sé que no. En que yo tengo algo de talento cuando tal vez, probablemente no tenga nada de talento. No lo sé. Cosas para seguir viviendo. Sobrevivir. ¿Te mentí para vivir? Sí. ¿En todas las áreas de tu vida? Sí, pero no en todos los momentos. Hay momentos de sinceridad. Pero no me gustan esos momentos. No me gusta lo que me hace sentir. Porque me decepciona lo que encuentro. ¿En vos o en los demás? En los demás, pero sobre todo en mí. ¿Qué cosas encuentras? ¿Qué cosas encuentro? Cosas oscuras que no me gustan. No me gustan. No me hacen sentir bien. Me hace sentir como una sombra. Como es una canción, seré la sombra de tu sombra, la sombra de tu mano. ¿La sombra de? De tu mano. Ah. Una canción francesa. ¿De quién es esa canción? Creo que es de Jacques Brel. Creo que se dice así. No estoy muy segura. Ah. No hablo bien el francés. Una canción que se llama No me dejes. Muy linda, pero muy triste también. ¿Así que conoces a Aurelia a los 22 años? Sí. Un buen amigo me lo presentó. Espero que te haya presentado también a Ferrer. También me lo presentó. Es un amigo muy culto además. Y encantador. Pero me parece que no lo sabe eso. ¿Por qué decís eso? Por cosas que he visto hoy. Quisiera cerrar. ¿Puedo cerrar? Sí, de cualquier manera. Bien. Justamente con una frase de Oscar Rey. Y leo. Vivimos en una época épica y no tenemos nada de épico. La música se vende como un jabón de afeitar. Para que la desesperanza se venda, no queda más que encontrar la fórmula. La más fuerte, por favor. Sí. Con nuestras almas varadas en medio de la calle, estamos al borde del vacío. Atados a nuestro paquete de carne, mirando pasar las revoluciones. No olviden jamás que lo que hay de molesto en la moral es que siempre es la moral de los otros. Eso es todo.
Es un pensamiento muy anarquista. Soy anarquista. Me parece que es un poquito un